La palabra del señor Ayuso al señor Lobato, que le anima a Lobato a ir a la República Dominicana en el Falcón. Dice que tiene una flor muy bonita, la begonia. Escúchenla. Han tenido la oportunidad, si usted tenía la oportunidad de viajar a la República Dominicana en el Falcón del presidente, a la que tanto va con el Falcón. Y si no lo ha hecho, yo le recomiendo que se lo pida. Es un país muy bonito y además últimamente tiene una flor favorita, la begonia. Mire, señor Lobato, no sé si estaba usted también en el aeropuerto para... Pues ahí tenemos la señora Ayuso muy fina en ese comentario. Porque además habla la siguiente noticia, que los vuelos a República Dominicana señalados por Ayuso, dice que el gobierno solo admite 6 de los 40 y oculta datos claves. Señor Losada, 40 vuelos a República Dominicana, solo 6 que han directamente reconocido. ¿Por qué los 34 restantes no se sabe, no se contesta? Es una buena pregunta. ¿Y por qué Transparencia pregunta y el gobierno no responde? Eso es de república bananera total. Y yo creo que los españoles tenemos derecho a saber. En primer lugar, porque el vuelo lo hemos pagado. Y en segundo lugar, porque si el presidente necesita ir a la República Dominicana, me parece muy bien, pero que lo explique. Va a promover inversiones en infraestructuras, va a promover el diálogo cultural. ¿Y es necesario hacer 40 viajes en avión oficial para hacer todo eso? Yo creo que los españoles tenemos derecho a conocer qué es lo que ha pasado, en qué se ha gastado el dinero y para qué ha sido ese viaje. Y sobre todo, ¿por qué se esconden 34 viajes? Y luego, cuando empiezan a aparecer informaciones de que hay venezolanos, el famoso venezolano este que tiene el laboratorio en Dominicana, que funcionan fajos, y cuando resulta que Delcy viene aquí con 40 maletas y que además no solamente son 40, sino que hace un año hubo 79, hombre, ya hay demasiadas evidencias, ¿no? Y cuando sabemos además que la trama funcionaba con billetes de 500, los famosos Bin Laden, que casi ningún español los ha visto, pero que estos señores los manejaban con cierta frecuencia y tal, pues la sospecha está encima de la mesa. Y como la sospecha está encima de la mesa, se pregunta. Y cuando no se responde, entonces hay mucha más sospecha, obviamente. Además, aquí a mí lo que me llama la atención, y esto es terrorífico además, porque es que es terrorífico, alguno de los políticos del PSOE ha apelado a la ley de secretos del Estado, que la ley de secretos del Estado es precisamente una de las cuestiones más terroríficas que hemos tenido, que ha sido contra la lucha contra ETA, la persecución del narcotráfico, pero claro, cuando estás hablando del saqueo sistemático de España, es que aluden a la ley de secretos de Estado cuando ha habido gente que se ha dejado la vida precisamente por defender nuestros derechos y libertades fundamentales, al amparo, bajo esa ley. Y hablo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Luego esta gente, cuando apela a la ley de secretos de Estado, como lo ha hecho alguno de los políticos del PSOE, y lo ha hecho abiertamente, lo que son unos traidores al pueblo español y unos traidores a España. Porque, entre otras cosas, aparte de robarnos, estáis mintiendo. Y aparte de robarnos y estar mintiéndonos, lo que estáis es encima cometiendo varios delitos. Porque o aquí se aclara todo o aquí va a pasar algo gordo.